Vamos a calcular la perspectiva de la circunferencia y de ella sacamos ya un cilindro. Entonces hacemos una línea de tierra y coincidente con la línea del horizonte y con el plano de cuadro, ¿no? Plano de cuadro. Colocamos la posición del punto de vista V. Entonces hacemos aquí la referencia de esta regla y cogemos aquí una vertical y la posición de V. Por último, dibujo aquí una circunferencia, la voy a encuadrar dentro de, voy a hacer que me salga simétrica aquí, entonces sobre esta vertical voy a colocar la circunferencia. De esta manera podré dibujar la perspectiva de la circunferencia y luego del cono o del cilindro. Entonces tengo ya este eje vertical y lo voy a aprovechar para hacer una circunferencia. Esta regla ya me mide ahí los puntos de los cuadrantes de la circunferencia, con lo cual puedo ajustar con bastante precisión. La circunferencia debe ser tangente al plano de cuadro y me marca aquí este eje horizontal. Voy a marcar también las bisectrices de los cuadrantes. Entonces tengo aquí estas líneas que irían a 45 grados o 135 si cojo la otra referencia, ¿no? Tengo la circunferencia con sus referencias y ahora vamos a hacer aquí la horizontal. A ver, voy a ponerlo así y cojo esa línea horizontal. Entonces tengo aquí la horizontal. Tengo los dos ejes de la circunferencia y luego tengo las líneas a 45 que pasarán también por el centro de la circunferencia. Si hago verticales, pues serán incidentes en los vértices de las diagonales, con lo cual tengo aquí el cuadrilátero que inscribe, el cuadrado que inscribe a esa circunferencia, lo que llamamos un cuadrado circunscrito, ¿no? Y por último hago la tangente horizontal superior a la circunferencia, teniendo ahí en otro punto del cuadrante la posición de esa horizontal. Con lo cual voy a hacer esta circunferencia en perspectiva y transformarla en una figura volumétrica, como puede ser cono o cilindro o las dos, ¿no? Vamos a hacer también las diagonales para ser más precisos y las pasaremos a la perspectiva también. Entonces serán líneas que pasan por el centro de la circunferencia. Y lo mismo aquí. Bueno, tenemos ya la circunferencia con sus dos diagonales. Vamos a cerrar ahí, que si no, esto no se ve. Y una vez que tenemos la circunferencia, hacemos la perspectiva de las líneas de ese cuadrado circunscrito. Marcamos la posición del horizonte, una línea horizontal a cualquier altura. Vamos a hacer, por ejemplo, que pase por aquí, a esta altura. Sabemos que es la altura del punto de vista, horizonte. Bueno, por tanto, una vez que haga la perspectiva, pues ya sabemos que este es el plano que inscribe a la circunferencia en perspectiva, ¿no? Representamos estas dos líneas, tendrán la fuga aquí. Tenemos una fuga y ahora tenemos esta línea que va a 45, por lo tanto ya podemos coger esto y hacer la línea a 45 y cae aquí. O sea que esta es la dirección de la línea esta y por tanto la fuga de esa línea es esta, ¿vale? La fuga de la diagonal. De acuerdo. Bueno, tenemos la fuga de la diagonal la subimos también al horizonte, o la diagonal, la fuga de la diagonal, con lo cual ya sabemos que ese cuadrilátero tendrá su diagonal en perspectiva hacia ese punto. En consecuencia, el cuadrilátero va a llegar hasta aquí y ya podemos trazarlo. O sea que el cuadrilátero viene por aquí. Si hago la otra diagonal, pues vendrá por aquí, pasará también por ese centro, ¿no? Y puedo hacer también la línea horizontal, con lo cual ahora trazaré la elipse que pasa por esos puntos, ¿vale?
Bueno, pues de esta manera yo obtengo la perspectiva de la circunferencia. Vale. Fijaros que si hago una línea vertical por estos puntos, puedo localizar aquí puntos de la elipse, ¿no? Entonces trazo por este punto una vertical. Y fijaros que la perspectiva de esa línea sale de este punto y va hacia la fuga. Por lo tanto, va a cortar aquí y va a cortar aquí. Y esos serán puntos de la elipse, ¿no? Vale. Lo mismo del otro lado. Si hago aquí la vertical que pasa por este punto, la perspectiva de esta línea vertical sale de esta traza. La traza es esta. La subo aquí y va a esa fuga. Por tanto, estos son otros dos puntos de la elipse. Entonces ya tengo estos cuatro puntos de los cuadrantes donde la elipse, la elipse está inscrita, y tengo los otros cuatro puntos por donde pasa la elipse. Ya la puedo ajustar con bastante precisión. Normalmente, para dibujar elipses, que tienen su enjundia, la gente suele decir que sale más fácilmente si la dibujo colocando el cuadrilátero de esta manera, ¿no? Aunque hay gente que prefiere hacerlo así por lo de la simetría, ¿no? En este caso simetría, en otros casos no la hay, ¿no? En todo caso, vamos a dibujarla en vertical, que yo creo que es algo más sencillo, poner el cuadrilátero en vertical y dibujarla de esta manera, ¿no? Entonces, dibujamos en vertical. Cuantos más puntos tengamos de la elipse, yo estos cuatro creo que son claves para ser más exactos, ¿no? Entonces sabemos que sale tangente por aquí, viene por este punto. Ahora va a entrar tangente por aquí, pasará por este punto de atrás y entrará tangente a esta recta por ese punto. Vale. Bueno, dibujar una elipse no es fácil. Lo mismo, pasa tangente por esta línea y por este punto, pasa por ese punto. Y ahora va a entrar tangente por ahí. Pasa por este punto. Sale tangente de ahí. Y ahora entra tangente por aquella línea. Vale. Bueno, pues esa sería la curva elíptica, que es la representación de la circunferencia. Bueno, ya tenemos ahí la perspectiva de la circunferencia. Y si, por ejemplo, digo que el cono está aquí, su vértice, vamos a poner aquí, bueno, V ya le llamamos al punto de vista, voy a poner entonces el vértice con otro nombre, letra, por ejemplo, T. ¿Alguien sabría calcular cuál es la altura de ese vértice? Si yo digo que la posición del vértice del cono, hago las tangentes y ya tengo el cono. Bueno, pues como pasa por aquí esta línea, el plano vertical que pasa por ahí tiene aquí su traza horizontal. Entonces, si prolongo esta línea y ahora uno el vértice con esta fuga, pues ya sé que la altura real del cono es esta. Vale. O sea que de aquí a aquí será la altura real de ese cono. ¿De acuerdo? Porque esta línea y esta son paralelas, van al horizonte, y por tanto sé que la altura del cono que aparece aquí en perspectiva, pues la real es esta. Hago las tangentes a la elipse y ya tengo el cono en perspectiva. Vale. Bueno, pues esa sería la perspectiva del cono. Entonces vamos ya a trazarla a bolígrafo para que se vea mejor. Entonces viene por aquí, tangente, pasa por ese punto, ahora entra tangente por este punto, por aquí ya la ponemos discontinua, y lo mismo viene por aquí, por este punto, entra tangente y discontinua por detrás de la tangente al vértice superior. O sea que esta será la perspectiva del cono. Decíamos que este era el vértice.
y este era el vértice. No os equivoquéis con este punto, que es la fuga de las líneas del cuadrado. Bueno, por último, para que se vea mejor, podemos darle algo de sombra lateral para que se perciba como un cono, ya que ahí, pues a lo mejor no es fácil. Normalmente la sombra de un cono es tal que sigue la dirección de las generatrices. O sea que estas líneas serían en realidad generatrices, ¿vale? Por tanto, sombrearíamos siguiendo dirección de generatriz. Bueno, pues esa sería la perspectiva del cono. Está en una posición frontal el cuadrado, pero aunque pusiéramos un cuadrado oblicuo, la elipse no va a variar, ¿no? O sea, la elipse no puede variar aunque variemos el cuadrado de la base, ¿no? No puede variar, ¿no? Bueno, pero ya digo que aquí debe seguir la dirección de las generatrices, ¿no? O sea que el sombreado lo definen las líneas que van hacia el vértice, ¿no? Bueno, pues esa sería la perspectiva cónica frontal del cono.